Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora. Estados Unidos advierte de posible intensificación de arremetidas rusas contra Ucrania. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Estados Unidos acusó este martes a Rusia de buscar intensificar en los próximos días sus arremetidas contra Ucrania, donde el miércoles se cumplen 6 meses de un conflicto sin visos de terminar y que hace temer una severa crisis energética internacional. El Departamento de Estado dispone de informaciones según las cuales Rusia intensifica sus esfuerzos para lanzar arremetidas contra la infraestructura civil e instalaciones gubernamentales de Ucrania en los próximos días, indicó la embajada estadounidense en Ucrania en su página web. Washington pidió además a sus ciudadanos que salieran del país a través de los medios de transporte terrestre privados disponibles. La advertencia se produce la víspera de la celebración del Día de la Independencia de Ucrania, que este año coincide en los 6 meses de la invasión rusa. En los últimos días, las autoridades ucranianas habían advertido de la posibilidad de nuevas arremetidas rusas. El martes, el presidente ucraniano Zelensky reconoció que cada día existía una advertencia de nuevos estallidos contra Kyiv, la capital, y dijo que en caso de arremetidas habrá una respuesta poderosa tras el repliegue de las fuerzas rusas del entorno de Kyiv a fines de marzo. Los principales combates se concentran en el este de Ucrania, donde Moscú conquistó lentamente terreno antes de entrar en un estancamiento, y en el sur, donde las tropas ucranianas dicen efectuar una lenta contraofensiva. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al Día. ¿Cómo opera el Kremlin? ¿Qué opinas de este incidente? Bueno, aquí hay varias aristas, ¿no? Primero, que el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, prácticamente, María Alejandra, en cosa de horas, dijo quién era la autora del atentado, su dirección, dónde se operó, dónde operó, cómo operó para hacer este atentado. Lo raro es que tenían esta información, y la pregunta es por qué no la siguieron todo el tiempo si es que ella realmente realizó este atentado. Aquí hay muchas preguntas, por supuesto, más que respuestas, y como tú lo dices, la forma de operar, esto también podría venir del mismo Kremlin. Acuérdate que es una técnica y una táctica muy vieja de la KGB, de la antigua KGB, de los dirigentes soviéticos, matar a sus propios hijos de los líderes o cercanos de sus líderes para poder resaltar y exaltar el nacionalismo, que es lo que va a pasar, lo que comienza a pasar con la muerte de Daria. Fíjate todo lo que significa su papá, Alexander Dugin, un hombre bastante controvertido que se dice que es el gran inspirador de Putin, y yo no lo dudo porque le he escuchado decir esto del neo-euroasianismo, es una palabra que nos toca acuñar y nos toca ya aprendérnosla también, a donde quiere que Rusia sea el poder central entre Europa y Asia. Y obviamente el gran mecenas de todo esto, el gran líder de toda esta historia, sea Vladimir Putin. Allá es donde van todo. Ahora, Kiev, y como estabas acotando también, cree que es un montaje todo esto, y quizás una excusa para arreciar sus ataques. Y uno se pregunta, ¿necesita Putin una excusa para hacer eso? No creas, los problemas internos son bastante serios los que hay en Rusia. Hay que de alguna manera exaltar el nacionalismo. Acuérdate que Hitler en su momento, ¿no? ¿Cómo hacía esto dentro de sus tropas? Igual Putin necesita exaltar el nacionalismo, el patriotismo dentro de la población rusa, porque lo viene perdiendo, porque se viene aumentando la oposición, porque la gente ya está cansada de esta figura de Putin, y sobre todo esta guerra, cuando la gente está viendo llegar a sus hijos en bolsas plásticas negras. He aquí justamente el factor que él necesita exaltar de alguna manera, hacer que la gente de alguna manera pueda darle la bienvenida entonces a los ataques a Ucrania, porque hay motivos, y es la muerte de esta Daria. O sea, esto es una excusa perfecta para Putin atacar y hacer lo que quiera en nombre de la venganza de la muerte de la periodista, ¿no? Ahora le otorgan, Rusia le otorga
una medalla al valor póstuma, por supuesto, a esta mujer, a la hija de, a quien llaman muchos, el arquitecto, precisamente, de esta invasión de Rusia a Ucrania. Y uno se pregunta, entonces, ¿a quién le conviene la muerte de esta mujer? Ucrania niega que ellos hayan sido los responsables. Tú estás acotando que pudiera ser perfectamente como buscar ese nacionalismo en Rusia para arreciar esta guerra. Por un lado tenemos pues a John Kirby también de Estados Unidos, el coordinador de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional, diciendo que todavía no tienen mayor información sobre lo sucedido. ¿Se sabrá en algún momento? Claro que sí, esto tendrá que saberse en cualquier momento. Ahora, esta chica seguramente aparecerá en alguna parte diciendo que realmente que estaba ella, ¿no? La chica esta, Buck, la que ha sido culpada inicialmente, una chica de 40 años, supuestamente que hace parte del grupo este Azov. El grupo Azov, hay que recordar que es un grupo ultranacionalista, un grupo muy dado, obviamente, a estar haciendo exactamente lo inverso de lo que haría todo el ciudadano normal de Ucrania, y que se ha puesto del lado del gobierno de Ucrania para pelear con Putin, y son ellos los que estuvieron en Mariupol. Se supone que esta es parte de este grupo la que acusa el Servicio Federal Ruso de que ella estuvo participando en esto, pero lo sabremos en cualquier momento, María Alejandra. ¿Por qué? Porque acuérdate que ya hoy en día la interceptación de comunicaciones, los hackers trabajan de la OTAN, los hackers que están colaborando con Ucrania y de muchas partes, y seguramente se va a saber de dónde o cómo fue que realmente se planificó o se hizo este atentado. Esperemos qué sucede ahora, Manolo. No podemos dejar de mencionar que esta semana no solo es el Día de la Independencia de Ucrania, sino que ese mismo día, el 24 de agosto, se cumplen 6 meses de esta guerra de Rusia en Ucrania. ¿Cambiará Rusia o Ucrania su estrategia? Es posible, y esto precisamente le da un nuevo impulso a Putin para la guerra. De pronto esto era lo que él necesitaba, un pretexto perfecto para arreciar la guerra. Mírate que van a utilizar estos misiles, están utilizando estos misiles Kinjava, que son esto de Daga. Lo vienen los hipersónicos, y podríamos ver en los próximos días ataques indiscriminados de Putin, como furia, como rabia por la venganza de esta chica. Ahora, fíjate la propuesta de paz que llegó hace poco allí a Ucrania, de manos de Guterres y de Erdogan, pero Erdogan sigue comprando buen petróleo a propósito a Putin, le ha duplicado la compra de petróleo. Erdogan se la juega muy bien, ¿no? Le vende drones a Ucrania, es socio de Putin, le compra petróleo a Putin y tiene un plan de paz, y el plan de paz obviamente no conviene a Ucrania, y es cercenar a Ucrania para que allí se acabe la guerra, ¿no? Eso se llama, pues, estar bien con Dios y con el diablo, aparentemente, lo que está haciendo Turquía. Pero por otro lado, tenemos que decir también, sabemos que Estados Unidos, inclusive luego de conocerse de la muerte de esta mujer, dijo que su apoyo continúa a Ucrania. Europa ha dicho lo mismo. Sin embargo, estamos acercándonos a un invierno que parece ser muy frío, muy oscuro. ¿Qué tanto puede aguantar ese apoyo a Ucrania? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.